Las redes sociales han desplazado a los medios tradicionales de comunicación, según afirma el especialista Francisco Medina. Generar feedback le ha permitido consolidarse como una principal herramienta de la opinión pública. La opinión pública con las redes va a cambiar absolutamente, absolutamente, y está cambiando porque de una u otra forma se ha emparejado la balanza, ¿no es cierto?, de dar la información y de recibir información entre los medios y la opinión. Las redes lo hacen más cercano, permiten llegar más a conocer lo que piensan los demás, y eso va a hacer que las redes sociales se conviertan en el gran generador de opinión pública. Y en el contexto de las elecciones 2021, las redes sociales ocuparían un lugar importante para la difusión de las campañas electorales. Viene ahora una futura elección en el 2021, donde hay una característica con la modificación del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, que fue aprobada con ley 3905 del 2018. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos con financiamiento indirecto, quiere decir franja electoral. Esto quiere decir que la campaña electoral que viene para el 2021 tiene una particularidad: va a centrarse mucho, aparte de la franja electoral, en redes sociales. Y es en redes sociales donde vamos a ver cómo va a haber el esfuerzo absoluto de generar posiciones, de generar opinión. Sin embargo, no todas las redes sociales tendrían el mismo impacto en las campañas y en la opinión pública. Entonces, ojo que el TikTok sí viraliza, pero ¿viraliza qué? O sea, usarlo en una campaña política puede ser muy interesante y puede servir siempre y cuando el uso que se le dé sea un uso totalmente creativo y que pueda generar una asociación a la campaña o el posicionamiento que tú quieres dar. El presente tema forma parte del Diplomado de Comunicación Política, Opinión Pública y Campañas Electorales que ofrece la Escuela Electoral. Para más información puede acceder a la página web que aparece en pantalla.